Watch the flanks. Activate the bomb or eliminate all enemies. Remaining. I'm down. Area clear of hostiles. Nice and clean. That'll do. The bomb. Defuse it. So easy. I'm down. Seconds remaining. I'm on the objective. Bomb defused. Mission accomplished. Smashing. Vamos ahí a ver si no me perquinan. ¿Cómo se tira granada en G, no? Ah, joder de puta. Error mío ahí, eh. Me tendría que haber levantado el tío. No tan rápido, al menos. We have armed the bomb. Protect it. Hostia, no lo veía, tío. Todavía no me conozco el mapa, tío. Remaining.
enemies destroyed the bomb. Regroup and try again. Problema, no me conozco el mapa todavía. Es un problema grave. La Q no sé qué hace, es que tampoco sé. Estas mierdas tengo que probarlas. Buah, vale. Bueno, me cago en la hostia, no vi a este. Buf, estoy muy verde, ¿eh? Bueno, es la primera partida, pero joder. ¿Esto qué hace? Bueno, maté a dos, algo es algo. Derribos uno. Vale, entonces. La G es una torreta que debe de disparar. Tengo que ponerla por algún lado. Bueno, en serio. Es que no aguanta un puto tiro, ¿eh? Vale, me acabo de levantar. ¿Cómo se agacha uno? En el C, vale, vale, vale. Es que hay que ir agachado, en verdad, ¿eh? Porque si no, me cago en la leche. Bueno, hasta que me haga con los controles aún faltará un poco, porque esta es la primera partida. Ni conozco el mapa, ni las habilidades, nada, vamos, no conozco nada. Y no me da para comprar esto. Pena, tío. Esto es como una escopeta. Bueno. Hostia, es que cuerpo a cuerpo aquí va a estar complicado, ¿eh? Aplicar el cuerpo a cuerpo en este juego, pero bueno, no sé. Igual es más fácil de lo que parece. En algunos momentos determinados, no sé. No me gusta esa advertencia, tío. Debería de poderse ir por... por cualquier esquina, ¿sabes? ¿Qué hostia es eso, tío? ¿Pero por qué tenía la pistola, tío? ¡Ah! Pensé que tenía el otro arma puesto. Bueno, esto es increíble. ¡Qué asco, tío! Tenía la pistola puesta pensando que podía tener... que tendría el... la automática. Es que no me jodas, tío. 5-2 y se gana, entonces, ¿así ya o qué? ¿Ya se acabó? Parece que sí. No será por mí, ¿eh? La verdad.
Tiempo jugado 11 minutos. Bueno, vale. Vamos a darle otra vez. Estos son los retos de hoy. Juega 4 partidas, gana 5 y hace este daño. Madre mía, no hice nada. Literal, ¿eh? El tipo no me disgustó. Lo que pasa es que soy malísimo. Hay mucho que jugar todavía, ¿eh? Para pillarle un poco el hilo. No se pilla en una partida, ni supongo que en dos. Aparte que el mapa es bastante... Me da que va a ser bastante importante conocer por dónde meterse y todo eso. ¿Esto qué es? Inteligencia. Ah, obtener información, vale. Vamos a probarlo, why not. Gráficamente no se ve mal, pero tiene pinta de estar muy bien, bastante bien optimizado, que va a 100 FPS. En 4K todo a tope, claro. En 1080, pues a saber a lo que va. Da igual, porque a 1080 no lo voy a jugar. Bueno, esta tocará perder, supongo, pero bueno, no pasa nada. ¡Dallas! Vale. Esto es lo que tengo entonces, lo que está en verde, imagino. Así que con 4.000, pues como que no puedo pillar nada. No, 5.000, bueno. Esto es obligado jugar por ratón, ¿eh? Porque si no... Uf. Cualquiera apunta, chaval. Por mando. Eso es lo que da info, ¿no? Hay que acertar de cojones, ¿eh? 45 seconds remaining. What did you expect? Enemy spotted. 30 seconds remaining. Hold them off. Hold your horses. No se puede usar esto más que una vez, pues parece que sí. Solo se puede usar lo de buscar una vez por partida, vale, vale. Es que está escondido, tío. Pero da igual, ganaremos, ¿no? No sé muy bien cómo va la mierda esta, tío. Bueno, al darle al chisme, si no lo desactiva, ganamos, vale. Pues no sé, no estará ni jugando, vete tú a saber. A lo mejor no saltó, porque no me lo explico, ¿eh? Vale, tenemos esto. Claro, la escopeta también me la puedo pillar, pero voy a pasar ligero. Daña el equipamiento y evita que los objetivos usen habilidades. Ahora hay que ir probando las habilidades que hay. No sé, de momento el control no me disgusta. Se me hace un poco raro, la verdad. Pensé que sería un poco más, no sé. Pero no se me hace... fluido del todo, tío, a la hora de disparar, no sé por qué. A veces pierdo el cursor. Esto hay que mantenerlo. Enemy spotted.
qué buena, tío. ¿Dónde están los otros, tío? Mierda, tío. No sabía que Pai caía para abajo. Bueno, da igual, estaba más muerto que para qué. Bueno, no está mal, matamos a uno por lo menos. Vamos a ver, comprar esto. No, maté a dos, qué cojones. Pensé que matara a uno solo. Esto no es tanto como Paladins, esto es más de puntería, ¿eh? Sí que es verdad que lo intenté hacer un poco como... como el de Riot, el Valorant, porque tengo un poco de habilidades, pero no creo que influyan una super barbaridad. A ver, sí que influyen, pero no... no una salvajada. Tío, ¿de dónde empezan? Qué buena, tío. Está bien esto de que se vean, ¿eh? No voy a engañar. Está bien esto de que los descubra porque... joder, si no eres tú, pues un compañero lo puede matar. Vale, este lo entiendo más. La Q es para descubrir y la granada es para tal. Bueno, el otro también lo entendía, pero no me gustaba tanto, la verdad. Porque el de protección no está mal, pero ya me cubriré yo por ahí con alguna esquina, yo qué sé. No sé cuántas granadas habrá, además. Esto se va a convertir en algo parecido al Valorant. Me da a mí que sí. Pero bueno, tendrán que mejorar... los bugs que tiene, madre mía, porque cuando palmé, quedé ahí saltando 5 años. Hay que dar con un tino de la hostia. A la que te despistas, ¡pam! Hostiazo criminal y muerto, como un puerco. Reduce... me voy a poner más salud, ya que tengo tanta pasta. Perdón, armadura. Más salud. No sé cómo coño llevo 4 eliminaciones, tío. Eliminaciones no son que los maté, entonces será que los toqué. Pum, poro, poro. Digo yo, vamos. Tengo que tocar todavía cosas, ¿eh? Prefiero que corra seguido. Uf, la virgen. Corre, corre, que me los matan a todos ya. Forty-five seconds
están los colegas matando malos, será. Bueno, si ya mataron. Si ya mataron, qué cojones, tío. No me da, no doy hecho nada, tío. Si tocan muy buenos también te las matan a todos, tío. Vamos a ver. En propiedad. Y esta es, derribar a un enemigo, recarga tu arma equipada. Ajá, eso está guay. Solo que no sé por qué caer aquí pone advertencia, tío, al caer en las casas. Son gilipollas porque no se puede andar por las casas. Molaría que se pudiera. Joder, tío. Pero si solo quedan dos. Y están ahí, como se puede ver. Qué mal tiré eso, tío. ¿Qué hacen, tío? Bueno, ya se acabó, creo. Pone ronda ganada, pero antes gané con 5. Victoria, claro. Con 5 se gana, vale. Bueno, no está mal. La verdad es que voy a seguir jugando. No es este típico juego que le das una y dices, boh, no le vuelvo a dar más, que no me convenció. No, no, no está nada mal, la verdad. Así que, joder, le volveré a dar y le daré en cooperativo si la gente se anima, si los colegas se animan a jugar. Porque la verdad es que no está nada mal. No soy muy bueno, pero bueno, no pasa nada, todo habrá que ir mejorando, ¿no? Poco a poco. Este me gustó, el Dallas, de momento. Sobre todo porque los descubre y eso ya de por sí es una ventaja curiosa. Pero bueno, poco a poco iré probando el resto. A ver qué me parecen. Voy haciendo algo de pasta, aunque veo que... Vale, esto sí se paga con... Va, esto es un icono. Poca cosa hay que se pague con pasta, ¿no? Por lo que veo. Bueno, ya investigaré más. De momento, bueno, lo que voy a hacer es... configuración. Sincronización vertical, yo creo que hay que activarla para este juego. Porque, ¿para qué me va a estar yendo a 100 FPS si en verdad no lo voy a aprovechar? Corrección... Ah, esto nada. Corrección para los daltónicos, nada. Desenfoque, no me gusta un huevo. Desenfoque de mira, tampoco, venga. Resolución está correcto, modo pantalla completa, vale. Y hay más cosas que tengo que tocar en los controles. Por ejemplo, que corra siempre, sin tener que mantenerlo pulsado, porque casi prefiero que corra siempre, y eso supongo que estará por algún lado en los controles. Lo miro ahora y luego seguiré dándole un poquito más, pero para el vídeo yo creo que lo voy a dejar por aquí. Son dos victorias, hasta que te cagas, para que arriesgar más y jugar otra para perder. Para empezar, a mí me gusta, la verdad. Está muy guapo el juego este. Bueno, siendo de los de Paladins, imaginaba que harían algo decente. Y yo creo que está decente. Además, para estar en beta, está bastante guay. Hombre, tiene bugs, como cuando palmé antes y quedaba el cadáver ahí saltando. Pero eso es lo de menos, ya lo corregirán. Lo que importa es la sensación y cómo eso... Te da para que pienses que este juego puede evolucionar, salir nuevos personajes y tal. Y eso yo creo que lo tiene. Y es divertido, está divertido. Además hay que probar otros modos de juego, que tiene 3. De momento solo probé este, pero yo probaré más. Lo dejo por aquí de momento.